i wonder if people realize how incredible you truly are bueno hola gente como están bienvenidos y también bienvenidas a espehaus Hemos un segundito que corro esto. Bueno, hoy tenemos un peliculón, ¿eh? Un peliculón. Una película que yo vi cuando tenía, creo que 10 años, y es parte de mis épocas de videoclub con mi familia. Y bueno, la verdad que cuando la vi quedé impactado, impactado. Fue un día que alquilamos esta película, eh, mi padre, mi madre y mi hermana, la vimos y nos encantó. Más adelante, cuando yo me fui, digamos, inculcando en el mundo del cine y todo eso, eh, me di cuenta que esta película era de George Miller. Y uno podría decir que, y yo llegué a esta, a esta conclusión, de que esta película solamente podría haber sido hecha por un médico, ¿no? Recuerden que George Miller es médico, y este director dirigió, valga la, valga la redundancia, la saga de Mad Max. También hizo Las Brujas de Eastwick, Happy Feet y Babe, El Cerdito Valiente o algo así. Una película noventosa de mi época que, bueno, es bastante, bastante buena, ¿no? Uno, la, uno la, la recuerda en su momento y le da como nostalgia, ¿no? Porque es capaz parte de esa época de los noventa de los donde yo crecí, ¿no? Y veía esas películas. Así como también Solo en Casa y, eh, bueno. Mira quién habla. Bueno, un montón. Y increíble cómo este director, al hacer Mad Max, la saga Mad Max, ¿no? Con Mel Gibson y, bueno, después con Tom Hardy. Increíble cómo pasa de una saga de acción o post apocalíptica a esto, ¿no? A un dramón. O sea, este es un dramón en todas sus palabras y también conceptos. Y me apena mucho porque no entiendo cómo este señor no hizo más dramas. Porque. Acá se luce él como director, ¿no? O sea, acá hizo él un drama, hizo un dramón para mí. Y cómo maneja él acá, ya sea cómo dirige a los actores, ¿no? Nick Nol, Susan Sarandon, también cómo dirigió la música él. Y también el guión, ¿no? Si bien capaz la película es un, es un poquito larga, ¿no? Pero yo la veo y pasa volando hoy en día. Es una peli que para mí envejeció muy bien, muy bien. Y me apena mucho porque George Miller... Eh, si nos seguía regalando dramas en los 90 capaz hubiese tenido una buena compilación de dramas en su, en su currículum ¿no? y bueno recuerden que bueno yo esto lo dije antes lo dije recién eh, él era él es médico George Miller esto lo comento en la saga de Mad Max yo y él hizo Mad Max junto con su amigo productor que era Byron Kennedy y él hacía siempre hacía siempre consultas médicas a domicilio ya que no trabajaba en un, en un hospital per se, ¿no? O sea, él hacía, siempre atendía por teléfono y siempre atendía a los pacientes yendo con su coche y los atendía en sus casas, ¿no? Y con ese método, con esa forma de trabajo, él pudo juntar plata para hacer la primera película de Mad Max. En, en el 78 creo que es, ¿no? Sí, creo que sí, año 78. Y bueno, así él juntó plata e hizo esa película, Mad Max, ¿no? Así que bueno, acá tenemos un director que es médico y ya pone su punto de vista médico, ¿no? En esta película. Lamentablemente esta película tuvo, cuando salió tuvo, tuvo críticas porque se decía que este aceite de Lorenzo eh, no, no proporcionaba una cura efectiva o permanente, ¿no? Era más como temporal. Y el médico, que se. Digamos, interpone en el camino de Nick Nolte y Sarandon. Eh, dice que se quejó con la película porque no lo hacían. Digamos, no lo interpretaba bien el actor, o mejor dicho, el personaje que se basa en él, en, en digamos, este médico, eh, que creo que es Hugo Moser, el médico. Eh, bueno, decía que como está hecho el personaje en la película, es una ab eh, abominación, ¿no? <laughs> Perdón. Bueno, y en cuanto a este aceite de Lorenzo, que se lo conoce así hoy en día, con este nombre, es un aceite que es capaz, bueno, es una mezcla de... De trioleato, creo que es el nombre, o trioleína. Y bueno, se usa para tratar esta enfermedad llamada ALD, ¿no? Pueden buscar la enfermedad ALD. Y bueno, esta enfermedad, eh, tengo entendido que eh, produce un problema con la mielina, ¿no? Eh, o sea, es una enfermedad que causa la pérdida de la mielina. Y bueno,. Esto se conecta con el cerebro y todo eso. no Bueno, en esta película, así en resumen, les hablo de Dores. Eh, esta película trata la búsqueda de estos padres para hacer este aceite. ¿no? Y que sea, por supuesto, patentado para que sea, digamos, eh, puesto en circulación para toda la gente que sufre esta enfermedad. Y bueno, yo creo que esta película describe muy bien, muy pero muy bien, el amor de unos padres con su hijo. Y creo que la química entre Nick Nolte y Sarandon es, es excelente eso la verdad que me parece algo formidable es increíble como dos actores que vienen capaz de películas diferentes entre sí no Nick Nolte y Sarandon hayan podido acá juntarse porque sinceramente eh, eh, o sea ambos actores son agua y aceite no eh, Nick Nolte capaz interpretaba personajes más más feroces más salvajes no pero Sarandon era más digamos, pasiva o capaz, mejor dicho, pacífica, ¿no? Pero acá se juntan ellos y es como que hacen una química para mí increíble, ¿no? La película comienza con esta música africana, esta percusión tan, tan linda que se escucha, y me encanta cómo interpone acá la edición de la película, cómo interpone la música africana que se escucha de fondo, y cómo, cuando pasa la parte de la, de la escuela, Vemos que la maestra hace una pregunta y se escucha a los niños responder como en un coro, ¿no? Increíble como la edición de la película ya es como que hace que el coro es parte de la música, ¿no? Y va también en tiempo, o sea, va, va, va en tiempo perfecto, porque los coros podrían tranquilamente ponerse en la música africana. Es un coro de música, ¿no? La voz de los niños. Eso me encantó cómo está dictado. Increíble también como Miller acá interpone la música con las escenas, ¿no? Eso está muy, pero muy bien. La cámara que, que usa Miller en la película, o su uso de cámara, primero es como que arranca, digamos, suele acercarse al personaje lentamente. Esto pasa, por ejemplo, cuando va a buscar Susan Sarandon, Micaela, a Lorenzo al colegio, y después aparece la maestra, le dice que tuvo un ataque de nervios, ¿no, Lorenzo? O capaz un ataque, sí, un ataque. Y vemos como la cámara se va acercando, ¿no? Está en de Espalda y ya después se enfoca a la maestra y a, y a Micaela. Eso también está muy bien hecho. La cámara es como que usa una, una, un digamos acercamiento muy lento. y suele hacerlo un montón cuando la cámara enfoca la ventana de la sala de estar. O sea, es como que estamos en ese mundo, ese mundo interno que es la casa de Lorenzo, que va a ser. Va a pasar a ser donde él va a ser tratado ahí no ya que se niegan a ponerlo en un, en un hospital y ese mundo de lorenzo y la cámara que enfoca la ventana esa esa digamos esa cámara que vamos que va digamos a enfocar a, a ese mundo externo ¿no? es como que la cámara digamos vincula el mundo interno con el externo o sea lo que se está perdiendo lorenzo por culpa de esa maldita enfermedad está ahí afuera ¿no? eh, para mí acá la cámara habla en la película habla habla por sí sola Está, la verdad, Miller acá lo hizo muy bien. Eh, después cuando vemos ya los síntomas apareciendo en Lorenzo, está la cámara como en diagonal, ¿no? O sea, como, digamos, no dada vuelta, pero digamos, sí, doblada, ¿no? Algo así. Y se ve, digamos, cómo él reacciona a esta enfermedad, cómo sufre también, y también cómo enfoca la cámara a las reacciones de Nick Nolte y Sarandon. Eso, la verdad, que está muy bien. Por cierto, esa... Um, ese movimiento de cámara que se usa, que es como medio doblado, me recordó mucho al ente, la película de, de terror, que cuando el ente atacaba o cuando estaba la mujer en, en el hospital o con el doctor, estaba la cámara también como doblada, ¿no? Pero en esa película se explica que está, digamos, la cámara doblada porque es como que está del punto de vista del médico, como que trata a la mina como que está loca, ¿no? Acá no es ese, ese objetivo, sino que es otro. La verdad lo pienso ahora, no sé el objetivo de esta cámara doblada podría ser que el mundo se les viene a ellos abajo, ¿no? Por esta maldita enfermedad y es como que el mundo de ellos cambia, ¿no? Yo creo que por eso capaz la cámara está hecha así o filmada así, ¿no? Eh, porque sinceramente uno, bueno, yo, no, yo la verdad que no no soy padre, no podría pensar esto. Pero si uno se imagina, si uno se entera de que su hijo tiene, tiene esta enfermedad o cualquier otra enfermedad gravísima, es como que se le da vuelta al mundo, ¿no? O sea, se da vuelta a todo y uno se pone triste, mal, ¿no? No está todo tan derecho como solía estar antes, ¿no? Yo creo que la cámara capaz quiere explicarte eso: que el mundo de Micaela Sarandon y Nick Nolte se les vino abajo, ¿no? Está todo como en picada, está todo como cayéndose para ellos. Eso me, me gustó mucho como uso de cámara. Y mmm, pasamos después a la parte de la, de la iglesia, que esa parte me gusta mucho, toda esa música coral que se escucha de fondo, y cómo la cámara está de, puesta desde arriba, enfocando a Nick Noll y Sarandon, pero la que resalta ahí es Sarandon, ¿eh? Cómo se la ve llorando a ella por todo lo que está pasando, viviendo. Eh, increíble también, muy conmovedor, ¿no? Y otra parte también que me remociona en la película es cuando se enteran de que esta enfermedad no tiene tratamiento y que le queda poco tiempo a vida a Lorenzo. Eh, cuando salen del despacho del médico, ellos vemos que están en un pasillo. Y la cámara tiene ahí dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista de ellos, que ven a, a digamos, Lorenzo jugando con la enfermera, y después el punto de vista de la pecera. No, no, no de Lorenzo de la médica, o enfermera, no sé qué era esa mujer. Pero sí, el de punto de está de capaz de la pecera, ¿no? Cómo vemos que ellos se acercan y cómo Nick no le agarra el brazo a Susan Sarandon. Esa parte siempre me, me pone muy mal, la verdad. Y me pone muy triste porque lo hacen tan bien ellos, ¿no? Lo hacen tan, pero tan bien que me encanta. Me encanta y la verdad que me, me pone muy mal, ¿no? Me pasa como cuando veía, por ejemplo, Kramer contra Kramer, ¿no? Que ahí están Dustin Hoffman y Meryl Streep. Y uno cree que no están actuando, o sea, están, digamos, viviendo ese momento. Acá pasa lo mismo con Sarandon y Nick Knolls, ¿no? Están viviendo ellos el momento. Y, y la verdad, eh, para mí lo hacen perfecto ellos. Y después tenemos una parte que también es muy destacable cuando le cuentan a Lorenzo la noti de, de Lorenzo, creo que era el cuento. Noche de Lorenzo, que era por eso que le pusieron el nombre a él esa parte está muy pero muy bien hecha porque vemos a la cámara que enfoca desde arriba enfoca la ventana y vemos cómo se iluminan con esa luz azul las caras de Nick Nolte y Susan Sarandon ¿no? y también por supuesto al que interpreta Lorenzo que por cierto acá hay creo que hay cinco actores que hacen de Lorenzo ya sea por las diferentes edades no y una voz femenina que hizo de la voz de, de, de Lorenzo cuando ya está, en la, en la, digamos, en la etapa ya formada de la enfermedad. Eh, increíble, la verdad, increíble. Acá todos los que hacen de, de Lorenzo lo hacen muy bien, lo hacen muy pero muy bien. Y bueno, esa parte, cuando leen ese cuento de Lorenzo, eh, hay otra toma de cámara que enfocan desde atrás a Micaela, Nick Nolt y a Lorenzo, pero están como sombras ellos y se ve de fondo el cielo de noche, ¿no? Esa eso para mí es una pintura, esa esa toma. Cuando leen el cuento a Lorenzo y se enfoca la cámara desde atrás a la las digamos espalda de ellos, es para mí una pintura y tranquilamente se puede hacer pausa al video, pintarla o hacer el capaz una captura de pantalla y ponerla en un cuadro, ¿no? Porque eso está tan pero tan bien filmado, ¿no? Eso me encanta. Con respecto a, a cómo interpretan a ambos a los padres, me gusta mucho, pero creo que hay, una, hay un contraste perfecto entre ellos, ¿no? Porque fíjense cómo está primero Nick Nolte en la, en la película, es un tipo que es un tipo que es eh, firme, que con la ropa es, es capaz prolijo él con la ropa y es un tipo bien vestido también, ¿no? un tipo educado, un tipo que tiene capaz buenos modales, ¿no? Un caballero entre comillas pero cuando va la cinta avanzando él es como que se deja estar no es como que toda esa búsqueda por este aceite lo, lo consume a él y Nick Nolte lo hace para mí eh, perfecto él no lo hace para mí de forma excelente esa interpretación de él porque fíjense cómo cambia él arranca la película siendo alguien derecho con la espalda bien bien pero bien eh, derecha y cuando pasa la película, se va como encorobando él. Igual con el pelo. Lleva el pelo más, más suelto. No está capaz tan bien peinado como antes. Y fíjense cómo hace él el gesto. Que esto lo hace muy bien siempre en las películas. Cómo fuma él. Ya lo, ya lo hacía bien en la película Príncipe de las Mareas. Cómo se tocaba el bolsillo para buscar los puchos, ¿no? Ese sonido que cuando estaba enojado él. Bueno, acá pasa algo parecido, pero acá él fuma diferente. Acá él fuma así, creo. Eh, y está como pensativo él, ¿no? Como la cabeza baja, la, la cabeza agacha y pensando, ¿no? Cuando está afuera de su, eh, afuera de su casa, eh, increíble. Y cuando, y cuando tira el pucho y vemos en el pasto todo lleno de puchos, eso la verdad que me encantó. Me encantó porque esos puchos es como que simbolizan eh, el pensamiento, ¿no? De Nick Nolte. Cómo está él pensando, fumando, preocupado también, por supuesto. Pero la que no pasa, esto es Micaela, Susan Sarandon. Eh, acá Sarandon lo hace de 10 ella, porque se mantiene firme. Un contraste perfecto con Nick Nolte. ¿no? Nick Nolte se deja, se deja estar, se deja consumir por esta búsqueda, pero Sarandon sigue impecable ella, sigue firme, sigue recta, y mira hacia adelante y lo hace muy bien ella. Esto se explica muy bien cuando llega Omori a la casa. Y cuando le canta a Lorenzo, ¿no? Cuando le canta a Lorenzo, fíjense que está Omauri en la cama, sentado en la cama, y está Sarandon al lado de él. Pero ambos están bien iluminados en la, en la, en la toma. Pero el que está atrás, que es Nick Nolte, está como borroso, ¿no? Yo creo que esto quiere decir que el que está borroso, o sea, Nick Nolte, está consumido por completo. Ya está... Ya está consumido totalmente, ¿no? Pero los que siguen firmes son Omauri con su canto, ese canto tan lindo que hace él en la película, con Sarandon. Bueno, y eso, como lenguaje de cámara o de cine, está hecho eh, muy, pero muy bien. Hay una parte también en la película que me gusta mucho, que yo no me di cuenta cuando la vi por, por primera vez, que es la parte de la seducción, ¿no? cuando le explica Nick Nolte el tema de las caricias, del amor, cómo le va tocando Nick Nolte a Sarandon la mano le da esa caricia hay una seducción ahí muy pero muy linda y también muy bien hecha por parte de Nick Nolte y también obviamente con Sarandon no eh, como lo que dice Nick Nolte con respecto a las caricias y cómo el cerebro eh, toma estas caricias y cómo se da cuenta el cerebro de esto para después hacer una reacción eh, cómo le explica todo eso en la película y cómo lo va explicando con las caricias que le da a Sarandon eh, excelente y la cámara por supuesto Está como en el, digamos, en el escritorio y enfoca desde arriba a ellos dos, ¿no? Y la mirada que tienen los dos en esa escena es eh, formidable. Muy pero muy buena. Y bueno, Vedores, yo la verdad que esta, esta película me encanta. Me gusta mucho. Eh, y yo creo que, así como dije con la crítica de Filadelfia, esta película tiene que ser vista sí o sí. Porque tenemos un director que es médico. Y pone su punto de vista ahí. No es capaz un director que no es médico y que investigó por su cuenta diferentes posturas. Sino que acá tenemos un médico dirigiendo esto, ¿no? Algo raro en, en Hollywood. ¿no? Pero bueno, me, me pone muy mal que no haya dirigido más dramas George Miller. porque la verdad que. es un drama este ¿eh? Y bueno. Con respecto a. Con respecto a. a Lorenzo. Eh, bueno, estos padres buscaron este aceite. Eh, este, este aceite que. Que la verdad que. Lograron que Lorenzo viva más tiempo. Ya que solamente le daban de vida cinco años, creo. Y bueno, Lorenzo lamentablemente murió en 2008. Por una neumonía, me parece. Y bueno, por esta película. Se recaudó más fondos para la empresa que tenían ellos, esta, esta fundación, y se hizo más conocida esta enfermedad, ¿no? La enfermedad ALD. Y bueno, eh, la verdad que para mí, la película ya de por sí es una obra maestra para mí, y lo que logró esta película después es excelente, ¿no? De hecho, se puede ver en la película al final eh, los, las, eh, las diferentes personas que habían consumido este aceite y a tiempo, por supuesto, ¿no? y lograron eh, en el fondo a la enfermedad superarla, ¿no? O conllevarla más que nada. Pero bueno, gente, eh, una gran película, una gran película, un Josh Miller que nunca, que casi nunca se vio dirigiendo dramas y que lo hace excelente, ¿no? Pero bueno, eh, esto fue todo por hoy, gente. Los veo el viernes con otra película para comentar. Seguramente otra otra gran película como esta. Pero bueno. Bueno gente, los veo después y que tengan buena semana. Adiós.